Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El lema de los padres fundadores del Estado sionista ha tropezado desde sus comienzos con la terca realidad de los hechos. La tierra prometida al pueblo judío, víctima secular de persecuciones odiosas en todo el continente europeo, estaba habitada desde siempre por otro pueblo, el palestino. Israel se implantó en ella como una entidad colonial que no ha cesado de extenderse por medio de la violencia, convirtiendo a los palestinos en un pueblo ocupado y oprimido, exiliados y refugiados dentro y fuera de su propio país. Los pasados crímenes del antisemitismo en Europa han provocado así, por un vuelco cruel de la historia, el desarraigo, expulsión y negación de los derechos humanos más elementales a más de 4 millones de mujeres y hombres que no tuvieron parte alguna en ellos. El problema de Israel, Palestina y sus diásporas, del que nos ocupamos hoy en Al-Qibla, es indudablemente uno de los dramas más acuciantes, dolorosos y complejos con los que se enfrenta hoy el mundo moderno. La dialéctica de la ocupación ha encerrado a los protagonistas del drama en sus papeles inamovibles e impone a Israel una política de opresión e injusticia que se sitúa en las antípodas de la tradición religiosa y cultural judía. Su transformación, en lo que toca a los palestinos, en un régimen policíaco, consagrado de lleno a la represión de otro pueblo. El cúmulo de atropellos y violaciones a los derechos humanos provocó en diciembre de 1987 el estallido de la Intifada. Obligados a pagar impuestos exorbitantes, recluidos en guetos, sometidos a la violencia cotidiana del ejército y los colonos, los palestinos iniciaron espontáneamente la revolución de las piedras. Nuevo David con una simple honda, no han cesado desde entonces su combate contra un Goliat armado hasta los dientes. La vida diaria en Cisjordania y Gaza es la de un país en guerra. Huelga general de comercios y tiendas, escuelas y universidades cerradas, manifestaciones callejeras, apedreamiento de los vehículos del ocupante, despliegue de patrullas militares, redadas de jóvenes, centenas de muertos, millares de heridos y presos, toque de queda impuesto a ciudades, aldeas y campos de refugiados, alambradas, represalias masivas. Tanto el viejo Jerusalén como Ramalá, Nablus o Hebrón ofrecen a menudo el aspecto de poblaciones muertas, recorridas tan solo por jeeps israelíes o animadas súbitamente por manifestaciones e incendio de neumáticos. A fin de romper la desobediencia cívica, las autoridades han procedido a confiscar millares de tarjetas de identidad y permisos de conducir, mientras el ejército asediaba durante semanas, por dicho motivo, a numerosas aldeas. A nuestra llegada a Beit Furik, el día siguiente de su asalto por las temidas brigadas de élite que actuaron en la invasión del Líbano, sus habitantes se hallan reunidos en la plazuela próxima al cementerio, en donde cayó un joven de 23 años, alcanzado por una bala disparada, al parecer, por la espalda. En el lugar, hay un túmulo con su fotografía, cubierto de flores y banderas palestinas, rodeado de docenas de personas. El grito de «Palestina, Palestina» brota de súbito de sus gargantas. Después de 15 días de sitio y dos asaltos del ejército, somos los primeros testigos venidos del exterior. Los israelíes, explican, les tenían cercados desde comienzos de junio, impidiéndoles incluso recoger las cosechas. Esperaban así hacerles entrar en razón. Acabar con la campaña de desobediencia civil tocante al pago de impuestos. La víspera, 17 de junio, a las 3:30 de la mañana,
asaltaron el pueblo con 24 coches policiales, camiones y un helicóptero. Los jóvenes dieron la alerta. Unos quisieron resistir, otros huyeron al monte. En la refriega hubo un muerto y 22 heridos. Los israelíes venían a dinamitar una casa. Cumplido este objetivo, se retiraron del pueblo no sin destrozar antes cuanto podían y arrojar arena en los motores de los camiones. Sobre las ruinas de la casa dinamitada, una multitud de chiquillos y jóvenes nos hace la V de la victoria. Aunque sometido aún a la ley marcial, Beit Furik parece liberado de sus invasores. En diversos puntos de Cisjordania, el Chahal, después de establecer un cerco alrededor de una aldea o población reacias al pago de los impuestos con los que los israelíes sufragaban los gastos de la ocupación e intentarles convencer a la fuerza con un asalto en regla a costa de grandes destrozos y pérdida de vidas humanas, se ha retirado de ellas desde hace semanas o meses, abandonándolas, por así decirlo, a su suerte. Son las aldeas liberadas. El caso de Kaf Malik, situada en una zona montañosa a medio camino entre Ramalá y Nablus, es ejemplar. El lugar muestra a las claras las cicatrices del paso de los ocupantes. La población acoge nuestra llegada con una manifestación espontánea. Los escolares desfilan por las calles con banderas palestinas, claman consignas independentistas. Kaf Malik es un auténtico islote de libertad. Los comités locales se encargan de la distribución de alimentos a las familias más necesitadas y del cuidado de los heridos que permanecen ocultos para evitar que los fichen. Aunque de forma precaria y en condiciones difíciles, los palestinos organizan frente al ocupante su propia administración. En el corredor de Gaza, la situación es todavía peor. Cuando recorrimos el territorio, 7 de los 8 campos de refugiados estaban cerrados por el ejército. El centro de la capital, acordonado y sometido al toque de queda. La ciudad entera mostraba las huellas de una guerra constante y encarnizada. Edificios demolidos, fachadas ruinosas, comercios cerrados, alambradas, escombros, paisajes urbanos después de la batalla. La miseria y hacinamiento. Más de 500.000 de palestinos viven allí en una superficie de 370 kilómetros cuadrados, probablemente la mayor densidad humana del mundo, unidos a la violencia ciega del ocupante. Avivan el fuego de la rebelión protagonizada por adolescentes y niños. No obstante su arsenal de medidas represivas, las autoridades israelíes se muestran impotentes frente a la solidaridad de los palestinos y unanimidad de la intifada. En el hospital de Al-Ittihad de Nablus, el día después del asalto del ejército a la población de Beit Furik, las salas están llenas de heridos, familiares, visitas. Todo el mundo quiere atestiguar ante la cámara de la brutalidad de lo ocurrido. Filmamos a dos jóvenes y una muchacha, todavía semi-anestesiada después de la extracción de una bala. Los israelíes, nos cuentan, irrumpieron horas antes en el lugar para controlar la identidad de los hospitalizados y someterlos posteriormente a represalias. En el hospital palestino de El Mokassad, en donde con medios modestos y en condiciones un tanto precarias atienden a las víctimas de la intifada, un cirujano nos guía a una sala con 6 muchachos heridos. El doctor expone ante la cámara el historial clínico de un niño semiparalizado, alcanzado por una bala en la columna vertebral.
نتائج دخول الرصاصة. Luego, dos jóvenes de una veintena de años relatan las circunstancias en las que fueron heridos en el curso de un asalto del ejército israelí a la población en la que residían. Sus compañeros de infortunio les han puesto una cufia emblemática y al concluir la exposición de los hechos hacen con los dedos una patética y frágil señal de victoria. Durante 20 años, los israelíes se han implantado paulatinamente en los territorios de Gaza y Cisjordania, desalojando a poblaciones enteras, dinamitando casas, arrancando olivos y árboles centenarios, modificando nombres, forjándose, como los falsificadores de genealogías nobles, una nueva y flamante topografía. Junto a las ciudades y pueblos palestinos, casas con olivares, jardines, viñas, cipreses, iglesias, mezquitas, han construido colonias, verdaderos búnkers de hormigón, destinadas a rodear a aquellos y controlar sus accesos. El cerco de cemento y piedra a Jerusalén Este es el más significativo. Las aldeas palestinas contiguas a la ciudad fueron destruidas después de 1967. El visitante ignora probablemente que las piedras y vestigios de muros que afloran entre hierbajos no son ruinas romanas, bizantinas, ni de alguna fortaleza de los tiempos de las cruzadas, sino de caseríos borrados del mapa hace menos de dos décadas. Los nuevos mapas de Israel señalan con una estrella de seis puntas la implantación de sus kibbutzim en los territorios ocupados en el 67. Pero no contienen indicación alguna sobre las aldeas barridas ni su corolario, los campos de refugiados. En Cisjordania y Gaza, centenares de millares de palestinos viven aglomerados, en condiciones precarias y a veces de abrumadora indigencia, en 28 grandes campos cercados de alambradas, con las calles y salidas tapiadas, angostos pasillos de control y atalayas militares de vigilancia. A estos refugiados en su propia tierra hay que sumar la masa de desterrados, víctimas no solo de las sucesivas expulsiones israelíes, sino también de las vicisitudes históricas de los estados vecinos. En Jordania, decenas de millares de palestinos se hacinan desde 1948 en los campos de Irbis y el de Hussein, en el centro de Amán, y desde 1967 en el arrabal inmenso de Beqaa, mientras otros más afortunados han logrado crear en los cereales florecientes colonias agrícolas. Privados del derecho de volver a su patria, los más desfavorecidos sobreviven gracias a la ayuda de la UNRWA y otras instituciones internacionales, sin disponer siquiera, como sus hermanos de Cisjordania y Gaza, después de la sublevación o intifada, de la posibilidad de luchar a pedradas por la preservación de su identidad. Doblemente frustrados, asisten impotentes a esta tercera guerra palestino-israelí, en la que, pese a la desigualdad de las armas de los contendientes, sus compatriotas manifiestan al mundo de forma inequívoca su voluntad de acceder a un Estado palestino tras su largo calvario de sangre y de lágrimas. El caso de Jerusalén, única ciudad venerada a la vez por las tres religiones del libro,
ilustra con gran claridad las complejidades y sutilezas del tema. Aunque el plan de reparto recomendado por la ONU en 1947 preveía para ella un estatuto de corpus separatum bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas, Jerusalén fue cortado en dos por la llamada línea verde del armisticio árabe-israelí del 48. La zona oeste, incorporada a Israel, y la este, anexionada a Jordania. En la llamada Guerra de los Seis Días, los israelíes ocuparon igualmente el sector oriental y después de una serie de medidas administrativas, urbanísticas y judiciales destinadas a desarabizar la ciudad y expulsar a una parte de sus habitantes, proclamaron su reunificación, convirtiéndola, en 1980, en la capital del Estado judío. El recinto amurallado en el que se halla el Domo de la Roca incluye a dos grandes templos del Islam, la mezquita de Aqsa y la de la Roca, a partir de la cual, según la tradición musulmana, el profeta emprendió su mi'raj o escala nocturna a los cielos, a la que se alude en la Zora 17 del Corán. Ambas mezquitas, cuyos accesos son estrechamente controlados por el ejército israelí, han sido objeto, no obstante, de agresiones y tentativas de destrucción por parte de fanáticos. En 1969, un extremista oriundo de Australia logró incendiar el ala izquierda de Al-Aqsa, los restos de cuyo al-Minbar se conservan hoy como testimonio en el Museo Adjunto de Artes Islámicas. En 1982, otro exaltado disparó con su ametralladora a los fieles congregados en el Domo de la Roca y el impacto de sus balas se divisa todavía en la entrada principal del templo. Tras la reunificación forzada de la ciudad, las autoridades israelíes han demolido la totalidad del barrio árabe contiguo a Bab el-Mahariba, incluidos cementerios, medersas, mezquitas y mausoleos, para despejar la actual explanada de cemento adjunta al Muro de las Lamentaciones y construir uno de sus edificios bastiones con los que tratan de asfixiar la vieja ciudad. Desde la azotea de una de las casas expropiadas de Bab el-Silsila, en donde los israelíes apriscan a los equipos de televisión venidos a filmar la plegaria de los viernes desde el inicio de la intifada, el forastero puede contemplar a la vez la congregación de fieles musulmanes reunidos en el recinto del domo y al otro lado de la muralla de este, una docena de metros más abajo, a los piadosos Askenazim, orando en hilera, junto al muro. Las imágenes muestran ciudades palestinas en tiempos del dominio otomano y mandato británico. Poblaciones, aldeas, familias, centros de trabajo, tiendas, escuelas, hospitales, iglesias, mezquitas de una tierra tradicionalmente ecuménica, en donde los fieles de las tres religiones del libro convivían de forma pacífica. Todo un impresionante arsenal de pruebas, a veces irrisorias y patéticas, de lo que fue y no es, de lo que pudo ser y no ha sido, de esa Palestina vendida, robada, usurpada ciudad por ciudad, aldea por aldea, palmo tras palmo, recuerdan el pasado de un pueblo sin patria, reducido a luchar por su identidad en nombre de la esperanza, en medio de la indiferencia de falsos amigos y culpables amnésicos. La decisión sionista de fines del siglo XIX de colonizar Palestina y crear un hogar nacional judío no se aplicaba a un territorio vacante, sino habitado por un pueblo de 1 millón de personas cuya existencia y voluntad fueron sistemáticamente ignoradas. Como ha observado con agudeza Jean Genet en su obra póstuma,
Los palestinos desconocían que su tierra era el objeto de un sueño, despierto o no, de los judíos oprimidos del este de Europa. Espacio de un sueño en el que todo estaba por hacer. Los judíos de 1910 lo soñaban vacío o, en el peor de los casos, poblado de sombra sin consistencia, sin vida individual. Ningún palestino sabía que su jardín era un espacio vacío, abolido en cuanto jardín. Espacio soñado a 100 kilómetros y destinado a convertirse en un laboratorio, mientras que él mismo, el dueño del jardín, no era sino una sombra pasajera en este. Una sombra que no existía sino en sueños, a 100 kilómetros de allí. La historia de los últimos 40 años muestra el mecanismo implacable de la usurpación del territorio de un pueblo por otro, de la sustitución de un pueblo por otro, de la tentación de destruir la memoria de los soñados y su reemplazo por la leyenda de los soñadores. A la lógica obsesión de los primeros de revivir el pasado, los segundos han opuesto una amnesia no menos obsesiva, con el designio de preservar la pureza del mito y eludir un examen de conciencia traumático. Su recurso al terrorismo, como en el caso del sangriento atentado contra el Hotel King David en Jerusalén, o la posterior matanza indiscriminada de Deir Yassin. La doble realidad de la imposición del Estado de Israel por la violencia y el desalojamiento de 700.000 palestinos de sus ciudades y de 400 pueblos posteriormente arrasados ha sido objeto de un escamoteo histórico contra el que los expulsados en 1948 luchan a brazo partido con las únicas armas de que disponen: evidencia y recuerdo. El rechazo del pasado real y su compensación con el mito indica que la culpabilidad relegada a los estratos más hondos de la conciencia se manifiesta por otras vías, mediante la autojustificación vindicativa y agresividad. Por no haber encarado aún la verdad de lo ocurrido entre 1880 y 1948, Israel se condena a repetirlo indefinidamente. Cuanto evocaba la Palestina anterior a la proclamación del nuevo Estado debía ser eliminado. Y su política, desde hace casi 40 años, gira en torno a dicho objetivo. Sobre las ruinas de los pueblos barridos por los bulldozers, los israelíes crearon flamantes colonias de inmigrados que, en su mayoría, ignoran hoy la dramática realidad en la que asientan su sueño. Privados de su tierra, su cultura, sus instituciones por unos colonos soldados cuya mentalidad se aproxima de día en día a la de los inmigrantes europeos que conquistaron el lejano oeste, los palestinos de Gaza y Cisjordania viven hoy como ciudadanos de segunda clase en su propio país, a la espera de acampar, si las realidades demográficas lo permiten, en futuras reservas indígenas. Como denunciaba el escritor judío marroquí Edmond Amram el Maleb, la clase dirigente israelí ha convertido la Biblia en un manual de conquista colonial y al paracaidista en el símbolo actual del legado espiritual judaico. Simultáneamente al desarrollo en Israel de esa mentalidad del pilgrim estadounidense o surafricano que niega al otro, el indio, el negro, el árabe, la dignidad humana propia en la medida en que obstaculiza, con su mera presencia, la realización de la utopía, el pueblo palestino de la diáspora, 2.670.000 de un total aproximado de 4.5 millones, ha adquirido poco a poco, en las últimas décadas, los principales rasgos y características de la bimilenaria diáspora hebrea: agilidad intelectual, conciencia aguda de su identidad en medio de una masa indiferente y a menudo hostil a su tragedia, recurso a la cultura y la técnica para hacerse indispensable y garantizar así su supervivencia. Los palestinos de hoy son los nuevos judíos de un mundo árabe que tiene tan pocos deseos de absorberlos en su seno como ellos de ser absorbidos. La historia sangrienta de los últimos 20 años les ha mostrado que no deben esperar nada de los demás y que para subsistir como pueblo solo pueden contar consigo mismos. Thank you.
El tratado de paz firmado simbólicamente por un grupo de escritores israelíes y palestinos nos recuerda de forma oportuna que las situaciones creadas no son irreversibles y que los conflictos étnicos y religiosos, por arduos y enconados que sean, tienen salida. El posible modus vivendi obligaría a ambas partes, como es lógico, a tomar en cuenta las realidades y abandonar sus posiciones maximalistas. Como dice un intelectual palestino, los israelíes preferirían despertarse una mañana y descubrir su territorio libre de árabes. Como en su sueño, sería también mucho mejor para nosotros que no hubiera israelíes y pudiésemos disponer de toda Palestina para nosotros. Pero el problema, tanto nuestro como de ellos, estriba en saber si estamos dispuestos a aceptar algo menos que nuestro sueño. We'll be right back.